Sombra, que es la última película del aclamado director chino Zhang Yimou, que regresa al cine de artes marciales, que tan buenos resultados le dio con las exitosas Hero o La Casa de las Dagas Voladoras. En esta ocasión, Sombra nos cuenta cómo el comandante de un rey despótico crea una sombra, que es un doble, y es capaz de engañar a sus enemigos, incluso al propio tirano, para poder sobrevivir a las traiciones que se suceden en la corte. Según el director, los dobles de cuerpo, conocidos como sombras, han existido desde la antigüedad. Y como suele ser habitual en el cine de Zhang Yimou, esta película es una experiencia visual con coreografías espectaculares, una fotografía repleta de imágenes que parecen sacadas de una pintura y unas secuencias de lucha, pues, con efectos deslumbrantes.